La catedràtica de Dret i exdirectora general d'Afers Constitucionals i Coordinació Jurídica, Laura Díez, i l'exministre de Justícia, Juan Carlos Campos, són les dues persones que l'executiu central ha proposat avui com a futurs magistrats del Tribunal Constitucional. Cumplimos la Constitución, esperamos que se cumpla también por parte del Consejo General, que debe nombrar a dos magistrados, y desde luego deseamos normalidad institucional tanto en el Tribunal Constitucional como en el Consejo. La proposta de designació de Díez i Campo ha estat rebuda en crítiques generalitzades per part dels grups parlamentaris, també dels socis de govern del PSOE. Dar ese paso era necesario, estamos de acuerdo en darlo, pero nos habría gustado poder discutir con el Partido Socialista sobre los nombres y su idoneidad, y lo cierto es que no ha sido posible. L'oposició també ha qüestionat la proposta de nomenaments. Un ministro y una directora general. En definitiva, el Gobierno se nombra a sí mismo magistrado del Tribunal Constitucional. Debe ser que se desjudicializa la política politizando la justicia. Este trabalenguas debe ser lo que está en la mente del Gobierno de España. L'executiu insta ara el Tribunal Constitucional a verificar els requisits dels dos candidats per poder aprovar aviat el seu nomenament via Reial Decret.